Regresamos con ustedes después de actualizar la información con esa rueda de prensa del Ejecutivo riojano, con los datos que les hemos dado también al comienzo del programa. Recuerden, 11 fallecidos más, una tragedia que no tiene fin, a pesar de que, como las autoridades regionales y nacionales se empeñan en analizar las cifras y los datos y ver ya el aplanamiento de esa curva, sí que es cierto que, como les decíamos al comienzo del programa, se advierte, sobre todo en los casos activos en nuestra comunidad, que sí que esos se van manteniendo o descendiendo incluso. Bueno, que vamos con más cuestiones, tenemos todavía tiempo con ustedes hasta el final del programa para llevarles testimonios positivos, para analizar esta situación que nos está tocando vivir en La Rioja desde diferentes puntos de vista, también desde el solidario. Tenemos ya al otro lado de la línea de Skype a Manuel Díez del Corral, porque Manuel, muy buenas, ¿nos ves? Ahí estamos. Hola, ¿qué hay? Buenos días. Manuel es uno de estos riojanos que se ha sumado a una red extraordinaria para echar una mano, para ayudar. En primer lugar, ¿quiénes sois, Manuel? Cuéntanos, ¿y qué es lo que habéis puesto en marcha? Venga. Bueno, buenos días, lo primero de todo. Nosotros somos Rescue App. Rescue App es una plataforma tecnológica que se desarrolla, en primer lugar, manteniéndonos todos y cada uno en casa. Y entonces, ante esa situación y la situación sanitaria del momento en el que estamos viviendo, pues las mentes inquietas nos planteamos la pregunta de cómo puedo ayudar en estos momentos, en estos momentos de crisis sanitaria. Es entonces cuando decidimos, entre varios, desarrollar la plataforma Rescue App aplicando tecnología, donde nosotros lo que hacemos es agrupar y canalizar los centros sanitarios de tercera edad e instituciones de todo el país. Uh-huh. Una vez agrupado todo, lo que hacemos es canalizar, a través de las inscripciones que se tienen que hacer en la web, es canalizar la oferta y la demanda. Hay una gran demanda de ayuda, una necesidad tremenda, pues en todos los centros. Entonces, nosotros lo que hacemos es emparejar esa demanda que se inscribe en la web con esa oferta. Entonces, a través del equipo que formamos esta aplicación, que es un equipo, pues si no lo he dicho, fantástico, que todos están colaborando de manera altruista, sin ánimo de lucro, formando este movimiento social de Yo Sumo, pues en la colaboración. Nos dividimos, bueno, empezamos, como te he dicho, siendo tres personas. Hoy día ya somos más de 20 repartidos por toda España. Hemos atendido necesidades en todos los puntos, en muchos puntos de España, desde Cataluña, La Rioja, Navarra, Madrid, el Hospital de IFEMA. Llevamos mantas de Ezcaray. Qué bueno. Aquí en Logroño hemos atendido necesidades de la residencia de tercera edad Santa Justa. En Viana hemos atendido, en Barcelona. Bueno, pues en todos los sitios donde hemos podido atender ayuda, porque nuestra labor o nuestro objetivo es poder lograr que esta gente, la gente que está sufriendo ahora mismo, pues pueda recuperarse. Claro. Y volver a reunirse con sus familias. Uy, Manuel, decías, empezamos tres, es decir, que esta iniciativa tiene ADN riojano, porque tú fuiste uno de ellos, ¿los otros dos también son riojanos o estaban en diferentes puntos de España? A ver. Bueno, hay parte de ADN riojano y parte de ADN madrileño, porque otros desarrolladores, creadores que iniciaron la idea, pues se encuentran en Madrid, se encuentran en Murcia, se encuentran en distintos lugares. Estábamos también enredando esta mañana un poquito en la página web, porque ahí tenemos también información, ¿verdad? Rescue App, se nos ofrece toda esa información que nos has dado tú, la demanda y la oferta, un mapa también de todo el país con los puntos donde se necesita ayuda, y es muy, muy revelador ver, como dices tú, que poco a poco se ha ido sumando más gente y que se está ayudando a las personas de las residencias, de los centros sanitarios, etcétera, etcétera. Vamos a poner un ejemplo. Manuel, ¿qué demandan y qué estáis llevando? Un caso práctico, un caso concreto para que los espectadores comprendan cuál es el objetivo final de esta iniciativa y también puedan sumarse en la medida de lo posible o echar una mano si es que también, como dices tú, quieren ayudar. Aunque, como has dicho muy bien, como más ayudamos es quedándonos en casa. Pero venga, vamos con un ejemplo claro. Eso, por supuesto. Bueno, la principal demanda en estos momentos ante la crisis que es sanitaria es material sanitario, desde mascarillas, máscaras, guantes, geles desinfectantes, etcétera, etcétera. Esa es la principal demanda. No, o sea, cabe destacar también que hemos tenido otras demandas de mantas, calcetines, ropa, porque claro,
tú piensas que con todo el desarrollo, la construcción de los hospitales de campaña, como puede ser el de IFEMA, pues se tiene que atender todas estas necesidades también, porque no son centros que tengan ya el material. Entonces, pues bueno, te voy a contar en vez de uno o dos casos. Claro. Uno ha sido el primero. Atendimos el hospital de IFEMA, que hemos colaborado en varias ocasiones con ellos, enviando máscaras. Estas máscaras fueron donadas por Decathlon y entonces pues las enviamos al principio de la construcción del hospital, que era cuando mayor caos había, mayor descontrol, estaba todo, el pico de la crisis era tremendo y fue en ese momento. Enviamos también a través de la aplicación 20 fontaneros que tuvieron que en la construcción soldar la tubería sanitaria que se necesitaba en el hospital. Qué bueno. Y por último, también al hospital de IFEMA, pues uno de los casos a través de una industria riojana como es Mantas Ezcaray, que está colaborando constantemente con nosotros, pues fue un envío de mantas para dar calor a toda esta gente, a todos los enfermos de COVID-19 que así lo necesitan. Esto, metiendo horas de vuestro tiempo, recursos, talento, habéis hecho una página web aquí no cobra nadie. Esto es lo bueno que estamos viendo también de esta temporada que nos está tocando vivir, de esta crisis mundial del coronavirus, como hay también un tsunami de solidaridad que abruma y que emociona y que parece que podemos hacer muy poquito, pero con ganas y con contactos y con un teléfono, bueno, podemos echar una mano muy grande, ¿no, Manuel? Bueno, efectivamente, cabe destacar que aquí esto se hace todo de manera voluntaria y altruista. Nosotros todo lo que es el tiempo que se está empleando es en nuestra donación, a la vez que otros donan el material, sus recursos propios de las industrias. La satisfacción, pues como te he dicho, es poder aportar nuestro grano de arena en estos momentos, dejar el egoísmo de nuestra vida cotidiana pasada a la vida actual. Es decir, oye, si ahora mismo cuando la sociedad más lo necesita no nos apoyamos entre nosotros, claro, ¿cuándo lo vamos a hacer? Claro. Para terminar, espectadores que nos ven y dicen, jo, me gusta la idea, voy a enredar o voy a ver si les puedo echar una mano, ¿qué pueden hacer? ¿Pueden donar material sanitario? ¿Pueden contactar con vosotros? ¿Qué pueden hacer para sumarse también a esta idea? Bueno, ahora mismo que ya estamos organizados con más de 20 personas, equipos de concierge, de desarrollo tecnológico, publicistas, la idea es que ya podemos atender mucha más ayuda a través de todo España. Y la idea es que a través de la web la gente se inscriba y nos inscriba su demanda de la necesidad o la oferta de lo que está dispuesto a donar. Entonces, una vez eso ocurra, el equipo que está detrás trabajando se pondrán en contacto con ellos. Y ahora lo que necesitamos es eso, aportaciones. Fantástico. Imagínense ustedes, alguien, una empresa, una bodega que tenga, pues por ejemplo, mucho excedente de alimentos o de bebidas, o lo inscriben ahí y Manuel y su gente enseguida hacen la tabla y dicen, mira, hace falta aquí, pues lo mandamos. Esa es la dinámica, ¿no? Oferta, demanda y conectar esos lugares del país que ahora mismo se necesitan unos a otros, ¿verdad? Efectivamente. O sea, mejor descrito imposible. Es muy sencillo, pero vamos, lo has hecho fenomenal. Manuel, un abrazo fuerte. De verdad, nos emociona comprobar cómo hay gente tan, tan, tan positiva como vosotros, que además dice, no, yo es que voy a ayudar, quiero echar una mano, quiero salvar vidas o por lo menos hacer que los que están trabajando en esta situación, sanitarios, gente de las residencias, pues lo tengan un poquito más sencillo. A la vuelta, cuando todo pase, habrá que seguir con los casos de tribunales, porque tú eres abogado y también en estos días vosotros o tu caso particular estás en pause o directamente en stop. ¿Tienes también volumen de trabajo o no? Bueno, a ver, tenemos mucho volumen de trabajo, sí que es verdad que hay mucha incertidumbre laboral, pero bueno, ahora es momento de atender la primera necesidad, claro, que es la ayuda. Sabemos que no vamos a cambiar el mundo, pero bueno, ni a acabar con esta crisis, pero sí aportar un poco, empujar a que todo acabe cuanto antes. Bueno, no sabemos si vamos a cambiar el mundo ya ha cambiado, ya es distinto, también gracias a iniciativas como la vuestra. Manuel, un abrazo fuerte y aquí en TVR tenéis también vuestra casa, vuestro altavoz para comunicar iniciativas tan extraordinarias como esta. Hasta la próxima. Muchas gracias a vosotros. Adiós.
Pues ya lo están viendo y cada día también aquí en La Rioja Directo les vamos a contar testimonios como este, porque no solo, desde luego, no solo esto es un tiempo de ataúdes, de hospitales, de entierros, de lágrimas, también es un tiempo de echarse una mano y de solidaridad desbordada, porque la inmensa mayoría de los ciudadanos estamos cumpliendo con gran responsabilidad el confinamiento, ustedes también, y además un poco más, estamos haciendo todavía un poquito más, que es echar una mano a los que lo necesitan de verdad. Y quienes están también al otro lado ayudando a los que lo necesitan son los del SOS Rioja. Tenemos buenos amigos allí, detrás de ese número, detrás de esos teléfonos que atienden a tantas personas cada día y que gracias a un vídeo del Gobierno de La Rioja hemos podido meternos por dentro y ver cómo es el trabajo del SOS Rioja durante estas semanas tan complicadas. Vean. Nosotros aquí en SOS Rioja oímos muchas voces de personas pidiendo ayuda, porque somos el primer eslabón en la cadena de emergencia. Asignamos los recursos que necesitan y sabiendo que estos no son infinitos, intentamos que esa ayuda les llegue de manera correcta. A veces es duro, debido a muchas circunstancias que van surgiendo, pero seguimos velando por el bienestar de las personas. Para nosotros las personas son lo primero. ¿Algo positivo? Pues, a ver, ya lo sabía porque sé cómo es el equipo con el que trabajo, ¿no? Pero ver en una situación tan dura cómo todo el mundo se une, cómo nadie se rinde, todo el mundo quiere aportar, ver la calidad humana de todos los compañeros, pues la verdad es que eso para mí está siendo muy positivo. A la gente le diría que ánimo, que todo suma, que somos un granito de arena en esta lucha. Que detrás de esta línea siempre va a haber alguien para ayudar en lo que necesiten y que todo va a salir bien. Gracias de verdad a toda la gente de SOS Rioja, les mandamos un gran abrazo donde, como digo, tenemos buenos amigos y extraordinarios profesionales que velan también por nuestra salud y por nuestra seguridad, no solo ahora, no solo durante este tiempo de coronavirus, sino siempre están ahí al otro lado respondiendo y atendiendo a las llamadas de los riojanos. Bueno, quedamos con más cuestiones y de los teléfonos de SOS Rioja, de esa iniciativa solidaria que les acabamos de contar, vamos con otra realidad que interesa muchísimo en una comunidad como es la nuestra, en la que la riqueza se genera en buena parte por los trabajos agrícolas, no solo de las viñas y de las bodegas, sino también de otro tipo de productos y de otras personas que están todos los días en el invernadero, en el surco, en la huerta, en el frutal. Saludamos a responsables de la UAGR, también de COAG, Leticia Olasolo, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenas. Porque es así, una comunidad como la nuestra, tan dependiente y tan vinculada al sector primario, a la agricultura y la ganadería, tiene que estar muy pendiente de lo que está ocurriendo. En vuestro caso, desde la UAGR y COAG, hablábamos hace unos días y decías, es que justo ahora tenemos reunión. Y efectivamente, la semana pasada tuvisteis reunión para abordar una realidad que es compleja, ¿no? La de la mano de obra en las labores agrícolas, sobre todo agrícolas, en campañas estacionales. Cuéntanos cuál es la situación a día de hoy. Bueno, pues lo que hemos hecho las organizaciones es una estimación de la mano de obra que en los próximos meses pues vamos a necesitar. Como bien decías, pues en los próximos días se comenzará con la tarea de la espergura, de la poda en verde en el viñedo, también pues con el aclareo de ciertas frutales, melocotón, nectarina, y luego pues en el mes de mayo y junio pues se va a generalizar la recolección de la cereza. Entonces, bueno, hacíamos unas estimaciones pues de mano de obra que habitualmente se contrata en La Rioja para estas tareas y en estos meses y para ver qué soluciones teníamos. Y la semana pasada, como bien decías, tuvimos reuniones con delegación de gobierno y con la consejería pues para evaluar un poco y valorar ese decreto que ha sacado el gobierno de medidas urgentes para el empleo agrícola. Claro, porque sí que había cierta preocupación de decir, no solo desde los propios agricultores o las organizaciones como la vuestra, sino también en el resto de la cadena productiva, porque al final tiene que llegar el producto a los supermercados. Es que si falla el abastecimiento, entonces sí que tenemos problemas verdaderamente serios. Es decir, que había preocupación o interés por asegurar esa
cadena de producción y ese producto de valor como es el nuestro, el español y el riojano, y que finalmente se pueda adquirir. ¿Vosotros habéis detectado esa falta de mano de obra, dificultades? ¿Pensáis que se puede dar esa realidad o no? Pues a ver, a día de hoy lo que hemos abierto es una bolsa de oferta de empleo en el campo e incluso también de mano de obra, ¿no? Para poner en contacto pues a lo que ahora mismo se permite contratar, que es con lo que nos han dicho que tenemos que contar y lo que tenemos disponible de mano de obra a día de hoy, porque no están permitidos los movimientos, aunque sean para trabajos agrícolas, no está permitido el movimiento de fuera de tu proximidad, de tu domicilio, con lo cual pues toda la mano de obra que venía a La Rioja como temporeros de fuera de La Rioja, incluso de fuera de España, pues no van a poder venir. Entonces hemos puesto hablado con todos los afiliados, hemos enviado una comunicación para que se pongan en contacto con nosotros y abrir esa bolsa de empleo para ver si somos capaces de con ahora mismo pues los 1.900 o 1.700 parados que tenemos en La Rioja en el sector agrario, podemos solucionar esta falta de mano de obra. Pero, bueno, lo que veníamos diciendo era que los parados que ahora mismo hay en el sector agrario en La Rioja pues son los habituales en otras campañas y siempre se ha tenido que contar con mano de obra de fuera. Entonces, vamos a ver qué respuesta tenemos también en general de los desempleados en La Rioja y de los agricultores, claro, para valorarlo. Pero preveemos que sea necesario pues disponer de mano de obra, pues por ejemplo, de comunidades limítrofes, que muchas veces hay municipios de Navarra o de Álava que están incluso más cerca que propios municipios de La Rioja. Entonces, esos criterios yo creo que se tienen que valorar también, y sobre todo nos hablan del criterio de proximidad, pues queremos que se nos aclare muy bien qué criterio es ese de proximidad. Se habla de 50, 80 kilómetros, estamos hablando, pues como bien sabes, pues casi de lo que es toda La Rioja para podernos mover. Entonces, indudable, son cosas aún sin aclarar. Claro, pero está muy bien lo que subrayabas. Primero, que con la situación actual no se va a poder traer mano de obra de fuera de La Rioja o de fuera de España, como estamos acostumbrados aquí en nuestra comunidad y en otras regiones del país, a esos movimientos de trabajadores estacionales, de los temporeros. Eso por el momento no se puede volver a repetir. No se puede. Pero como tú has dicho muy bien, hay localidades fronterizas de Navarra, incluso del País Vasco, claro, en las que ese desplazamiento sería muy, muy sencillo de realizar, ¿no? Eso es lo que pusimos ahí encima de la mesa en las reuniones que tuvimos la semana pasada. Y claro, aquí en La Rioja estamos hablando de tareas, a ver, la recolección de la cereza pues puede ser importante, ¿no? Pero sobre todo donde más se contrata mano de obra ahora es en la espergura y en el desniete. Claro. Entonces son tareas que no son de recolección, que no ponen en jaque lo que es la cosecha, pero sí que son tareas importantes que requiere de cierta destreza, de ciertas cualidades, y que si no se ha trabajado nunca en el campo y en esa tarea, pues puede resultar un poco más tedioso tanto para el agricultor como para el trabajador. Entonces, pues bueno, vamos a ir viendo. Yo creo que también se va a ajustar mucho las contrataciones este año. O sea, el agricultor que igual está ahí justo en el límite para contratar o no, pues este año quizás no contrate o se tire pues de mano de obra familiar, de lo que se pueda, porque bueno, va a ser tedioso, sobre todo las contrataciones, porque va a ser complicado. Va a ser complicado. Leticia, gracias por atendernos. Estaremos muy pendientes de todo lo que surja en torno al sector primario, agricultores y ganaderos de nuestro país, de nuestra comunidad, porque también está dejando esto algo claro y es positivo, ¿no? Qué importantes sois. Se nos había olvidado, bueno, se nos había olvidado durante años o durante décadas, pensábamos que la vida, que estaba todo hecho. Estamos comprobando cómo sin vosotros, pues esta gran cadena del consumo y de la vida pues se detiene. Así que todo nuestro apoyo, y aquí tenéis también un altavoz para cualquier reivindicación que queráis manifestar. Muy bien, pues gracias a vosotros. Gracias a Leticia, gracias a la gente del campo, agricultores y ganaderos de nuestra comunidad que están siempre también ahí al pie del cañón. Nosotros continuamos con más cuestiones, por ejemplo, con un vídeo del Ejecutivo riojano en el que nos dice que a pesar de la situación, la vida sigue. Son unos días extraños, raros y especiales.
pero todo ha sido adelante, funcionando en marcha. Son días de mascarillas, pero también de cuidarnos, de vivir alegrías. Todo sigue funcionando y con imágenes como estas de los más pequeños, de la vida que sigue abriéndose paso, que sigue su camino, queremos enlazar el siguiente contenido, la última entrevista ya del programa de hoy, que tiene que ver precisamente con eso, con nuestros pequeños riojanos y riojanas que ya están pues, en edad de ir a las guarderías, a esos centros de educación infantil, donde también están pasando días verdaderamente complicados. Tenemos ya contacto con David Hernández. ¿Qué tal, David? ¿Estás por ahí? Hola. Muy buenas. A ver si conseguimos verte. Ahí te tenemos, ¿eh? De Colorín Colorado, uno de esos lugares, una de esas guarderías, centros de educación infantil tan importantes, tan imprescindibles y que también estáis pasando momentos duros, como tantas empresas y tantos riojanos, ¿no? Cuéntanos cuál es vuestra situación ahora mismo en este periodo de alarma, en esta situación excepcional. ¿Cómo estáis? Hola, buenos días. Bueno, pues la verdad que un poco como todos, sin saber un poco el futuro, nosotros sí que estamos un poquito ligados a educación y en ese sentido también estamos cerrados pues desde el día 11 de marzo. Claro, no es igual porque nosotros al final somos un centro privado y claro, las medidas que toman pues con los demás centros de educación, pues claro, los maestros al final pues ellos siguen en sus casas, pero nosotros... Es bastante, bastante complicado. Es difícil. Bueno, difícil. Es decir, ya lleváis más de un mes también vosotros cerrados, tratando de sobrellevar esta circunstancia, y no sé si podíais imaginar que esto iba a llegar, ibais viendo noticias, teníais alguna clase ya de medida adoptada, algún plan B por si acaso, o os pilló como a todos, nos sorprendió esta llegada. Nos pilló a todos porque... Pues bueno, sí que las noticias cada vez eran peores y todos nos temíamos, sobre todo mirando el caso de Italia, que parecía que íbamos un par de semanas por detrás, que también podía llegar a nosotros, pero claro, pero a nosotros los cerraron, por ejemplo, de un día para otro y no tuvimos margen de reacción. Claro. O sea, que no, en ese sentido sí que nos pilló un poco de improviso. Sois ejemplo también, como decimos, de esos centros educativos para los más pequeños que también en nuestra comunidad están pasando días complicados. ¿Vosotros cuántos empleados sois actualmente? ¿Cuánta gente tenéis en plantilla? ¿Y cuántos chavales estaban en vuestro establecimiento hasta que llegó ese 11 de marzo? Nosotros trabajando rondamos las 12 personas estábamos trabajando cuando saltó el estado de alarma. Y en niños podríamos andar prácticamente por el centenar de niños, de alumnos. Sí, claro. Pero dábamos también servicios de comedor a colegios, o sea, funcionábamos un poco también desde ese sentido. Esa atención. ¿Tenéis contacto con las familias, con los padres, con los chavales, con alguna clase de, pues eso, de relación virtual por correos electrónicos, por videollamadas o sí, tenéis habilitado algún canal? Sí, nosotros lo que habíamos hecho era un grupo de WhatsApp, digamos, por clases, y en ese sentido sí que también desde educación también nos han pedido un plan de continuidad, sobre todo con el alumnado de 2-3 años, ¿vale? No tanto con 0-1 y 1-2, pero claro. Bueno, nosotros sí que tenemos un contacto con las familias, incluso las profesoras de 2-3 años siguen en contacto con ellas y les mandan cosas todos los días, un poco, bueno, pues... también aprendiendo a funcionar de esta forma. Qué curioso. Hay que adaptarse, desde luego, a lo que toca ya este 2020 tan extraño para todos, también para ellos. Hay otra reflexión que queríamos traer también a la entrevista, que es la de las ayudas, la financiación, buena parte también de vuestros centros están sujetos a esa clase de legislación y a la gratuidad también de la educación de 0 a 3 años. ¿Cómo lo estáis viviendo vosotros? Bueno, en el caso de Oroño, la gratuidad, o lo que es el bono infantil, es simplemente para las clases para los alumnos de 2-3 años. 0-1 y 1-2 sigue siendo un centro privado. ¿Vale? Uh-huh. Entonces, ayudas. Pues nosotros, por ejemplo, en nuestra empresa la hemos tenido que hacer un ERTE, y sí que, por ejemplo, con el personal de 2-3 años siguen en nómina, siguen claro. trabajando igual, pero con el profesorado de 0-1 y 1-2. Sí que hemos tenido que hacer un ERTE. Claro. En ese caso, la única cosa que nos hemos podido apostar hacer.
Es así, es verdad. De 0 a 3 años es la medida, pero dijeron que gradualmente, de momento solo de 2 a 3, está cubierta esa ayuda. Pues, En los municipios pequeños es donde está todo el ciclo completo. En la ciudad de Logroño, por ejemplo, no, nada más que 2-3. Pues finalizamos con este balcón. Ya saben que TVR es también un balcón como esos que somos todos los de los riojanos a partir de las 8, y como estás en ese balcón, aprovecha para lanzar mensaje a autoridades educativas que también, te lo garantizo, nos ven mucho. Así que, ¿qué les dirías? Nada, pues un poco que nosotros ahí nos hemos quedado un poquito, no al margen, pero sí que no existe ninguna ayuda sobre los centros de educación infantil. No sabemos tampoco cuál va a ser un poco nuestro futuro, porque a la vuelta ni sabemos cuándo vamos a poder abrir, ni en qué condiciones vamos a poder abrir. Y sobre todo, claro, que esto, el alumnado que teníamos ahora, no sabemos si va a ser el que luego va a volver, porque a lo mejor muchas familias ya no precisan o ya no van a querer llevar al niño y no volver a comenzar hasta el próximo septiembre. Entonces, claro, dependiendo de cuándo a nosotros nos permita la reapertura, que supongo que será un poco igual que cuando comiencen las clases en los colegios, en los institutos, pero claro, pero en nuestro caso es más particular todavía, porque trabajamos sobre todo con niños de 0 o 3 años que son muy pequeños, que son más pequeños. Así es, incertidumbre. David Hernández, de verdad, gracias por este rato con nosotros en la televisión de los riojanos. De colorín colorado, nada, que esto acaba de empezar. Esto acaba de empezar y vamos a seguir todos los cursos que haga falta y vosotros también, seguro. Daros las gracias. Un abrazo fuerte. Muchas gracias. Y ánimo, que siempre estamos pensando en sanitarios, en los colegios, en las fuerzas de seguridad, y también están ahí las personas que educan, que están con nuestros chavales también en esas edades, en los más pequeñitos. Bueno, que nos vamos, y fíjense, un cafecito con Vending Lardero, que siempre nos viene muy bien, y nos están acompañando también durante esta situación excepcional aquí en TVR. Somos una televisión privada, necesitamos del apoyo de marcas como esta, que ellos a su vez pues nos dan esta compañía extraordinaria. Ya lo saben, café solo, café largo, cortado, con leche, chocolate, cappuccino, vainilla. Lo instalamos aquí y ustedes también lo pueden hacer en sus centros de trabajo cuando todo se vuelva a la normalidad. Así que con Vending Lardero nos vamos a tomar un cafecito y les decimos que se cuiden, que sigan ahí. Y para despedir, ponemos también un vídeo emocionante. Este tiempo nos está dejando imágenes extraordinariamente potentes, casi cinematográficas. Las vemos y parece que estemos viendo una película, pero a su vez sentimos ese desconcierto de tener la certeza de que eso está pasando de verdad, de que ocurre cuando nos asomamos por la ventana, por el balcón, y no es una película, está en nuestras calles, con imágenes emocionantes de ese desfile de fuerzas de seguridad, recibiendo también el apoyo y aplaudiendo ellos a los riojanos. Les decimos que sigan ahí, que se cuiden y que ya queda un día menos. Hasta mañana.